Que te razona, muy buenos días, madrugada, mejor dicho. Ahorita ya lo vamos a poner en movimiento. El lunes se suponía que nos íbamos a poner en movimiento, pero terminando de tallar el camión un poquito tarde, le estaban haciendo servicio, le estaban recambiando unas llantas, revisando unas lonas, y nos armó. Se armó ya muy tarde salir del taller. Entonces ahorita ya vamos a salir de aquí, de la comodidad del hogar. Estamos terminando de preparar el café para emprender la huida. Hace las 3 de la mañana, en lo que nos tardamos en llegar a Nuevo Progreso, más la hora adicional que sea por esa frutera, vamos a llegar justo a tiempo para que brinque. Ya les muestro aquí el cafezazo, y hay el transcurso ahorita de aquí a la pensión. Voy a recoger las jaulas y fuga, que se hace tarde. Ya lista el agua, sigue el café en el poderoso, que por ahí debe estar hasta el café. No sé por qué está en este vasito, pero bueno, el azúcar, el especiero mamalón y fuga. Ahora sí, Rosa, está el cafecito listo. Allá, pues, la tabla que se me andaba olvidando, unas cosillas. Emprendo el camión. Está acá cargando aire y emprender la huida. Estas llaves no son las de la puerta, son las del camión. Ahora sí, está el poderosísimo. Y el del vecino, y a veces hay más para acá para abajo. Muchos más. Hay que prenderlo. Y muchos perros. Hay que prenderlo. Para emprender la huida. Carga aire. Vamos a hacer lo más importante, que es despedirnos de la familia, porque hay que salir. Y bueno, pues hay que despedirnos de la familia, como siempre. Pues siempre hay que hacerlo, que anden de malas o peleados o lo que sea. Uy, una base que no he quitado. Siempre hay que despedirnos de la familia, los peques, de la patrona. Siempre, siempre, aunque estén enojados, pues hay que despedirse de ellos. Porque no sabe uno si es el último abrazo, el último beso, como dice la canción. Siempre se lee de madrugada. Y no sé, a ver si regresaba. Así que vamos a proceder. Y ahora sí, razón. Hasta no es bien indicado. ¿Quién puso ese gordo que parece pared ahí? Pero bueno, vámonos haciendo pocos. Esto urge. Yo grababa ahorita cuando ya la pensaban y gancho y todo. Saliendo aquí del 8-5. Bueno, Rosana, ya vengo casi a pegar a la pensión. Ahorita voy a enganchar y limpiar el vidrio, porque desde hace rato lo ando limpiando. Porque lo lavé, pero el agua estaba muy salitrosa, no sé, se manchó todo. Ya lo limpiaba ni fuga. Por venir poniéndole fue un canijo que venía rebasando, no les alcancé a grabar cuando entré aquí la pensión está donde yo dejo el equipo, está sobre el ligamento cadereita. Una báscula que está allá para llegarle en tronque de la salida hacia Allende. Entonces, de aquí donde dejo el equipo, está seguro, está bien cuidado. Ponteamos las bolsitas, que baje, quedamos y le vamos a dar así hasta que vamos casi la cafetera que no lo alineamos, porque está chueco. Así que vamos la soqueterita de la jaula, perdón, que esté arriba o a la mitad de la llanta adelante. Ya, así que vamos la soquetera ahí. Y a mitad de la llanta. Vemos. Pero se bajó la suspensión o algún mandoso viene y le sube los patines, así que vamos a bajarle poquito. Porque yo la dejé bien. Ahora sí, razona, ya quedó bien. Está totalmente frío.
sale para arriba. Revisamos. Ahí está bien enganchada. Y hace poco, como traigo luces rojas, las mangueras para medio canijo, compré focos blancos y me dieron estrobos. Y si he pedido estrobos, estoy bien seguro que me dejan focos normales. Entonces, estrobo los patines y ahorita conectamos. Espérenme un dedito. Algo bien importante, resulta que estoy subiendo patines, me acordé que eso les puede servir. No sean la terraza que baja los patines y todavía le mete la otra velocidad o la otra velocidad que tiene y le sigue dando a que haga fuerza el remolque. ¿Por qué? Ahí les va. El patín se daña porque lo estás forzando de esa manera. Y si la suspensión se baja, el patín se va a recargar hacia adelante, cargado, se daña. Después por eso se atora. Pongo en eso. Denle a toco suelo. Un lleguecito bien leve en esa velocidad, en la velocidad rápida. Desganchan, bajen las bolsas y despeguense calmado y no van a dañar sus patines. Ojo con eso. Tampoco lo dejen muy arriba porque si no, del golpe donde la suelten, se va a dañar. Entonces aquí vamos a proceder con la conectada. Y le se dobló tantito. Y ahora enderezamos. Luego reconectamos. Para pasar el aire. Aquí le pasamos aire. Conectamos. Ah, caray. Vamos a hacer la revisión de rutina. Siempre que sea. Ahí me volví primero el bate para checar las llantas. Ahí está el checo. Checar las masas. Andaliqueando. Ponen que le ven arreglado. Todo está bien conectado. Hemos recibido de semillas de algodón, pero a ver si sale. Maldito nada, porque andan muy traqueteadas. Estamos revisando que las puertas estén bien, las masas. Aquí está aganchada. Seguimos revisando. La puerta está con una puerta, ahorita la abro con el bate. Seguimos revisando. Estrobos y sus reflejantes. ¿Cuál? Reflejante de seguridad. ¿Por qué? Como hay con el flash, se ve. Estrobos de precaución. Es doble articulado. Ojo con eso. Doble articulado siempre debe tener. Estrobos por ley y reglamento. Acá es nuevo. Empezamos. Está. También le puse un golpe, pero está bien. Con nosotros estamos revisando las llantas, que estén bien. Todas. Ojo, lo dicen siempre los anchos, recuerden, es multa. Están sueltos, si no están enganchados ahí. Y si no tienen seguros, es problemas con el duty al brincar la frontera. Seguimos regresando. Vamos bien. Pues dejante también en sus objetos. Otra cosa antes. Lo reticulado, aparte de tener la calca de doble aplicación, doble remolque, debe tener sus banderolas. Pues se los iban a cambiar por si les hizo tarde. Porque ya andan un poquito sucias, conejas o ya percudidas, como lo quieran ver. Estamos revisando. Espero que estén bien, que estén completas. Empezamos. Ahí está, lejitos. En revés de las llantas. Ahora sí resuena, vidrio limpiecito. Se enfoca. Limpiecito, espejos, bien revisado, lo marqué cerradito, pero ahí está, todo bien, pero ordenadito. Cuando se derrubó un poquito el campo, no pasa nada. Arrancarnos, recuerden, siempre que salgan así en las madrugadas o algo, no se sude. Siempre que salgan así en las madrugadas o algo, encomiéndense a Dios. El primerísimo siempre va por delante y uno va de la mano de él. Así que ánimo, nadie voy grabando el camino. Ahorita vamos a irnos por la libre de Cadereyta a Reynosa. Y bueno, hasta General Bravo, ahí nos fuimos a la caseta. Igual les voy mostrando, porque no sepa cómo pasar por China.
por toda la libra y se las voy mostrando igual. De noche, pero como que era cerquilla. Y como les dije hace rato, bien enfocados en el manejo, ese cafecito a gusto, porque recuerden, sabemos la hora exacta y el día que salimos de la casa, no sé si regresamos, pero si uno va de la mano de Dios, claro que regresa. Yo bajar de descanso se reventó el rosario. La familia siempre ha sido muy creyente que si el rosario se revienta, debe ser regalado y bendito, debe ser regalado, es porque el trabajo hizo, entonces se reventó el rosario y el posturero le puso un golpe al cofre. Entonces, ya creo que lo sacaron, la señora me cuenteó. Entonces, mi abuela me regaló un nuevo rosario y ya se lo colgamos. Estamos primerísimo por delante. Ánimo, razonada, muy buenos días. Ya les voy mostrando como quieran. Ya vamos pasando la refinería de Cadereyta. No les pude grabar desde donde comienza porque está una patrulla. Y dije, no, ¿para qué nos metemos en problemitas que no hay? Vamos a ir por la libre, la indicación es por la libre le damos. No pasa nada. Y donde nos mande. Vamos a ir por la libre. A ver cómo nos va. Que sienta un poquito Erika la mendiga. Pero bueno, parte del show. Como dicen, hay veces que el viaje se desquita por el tipo de carretera y ves que esto, qué chula tuvo el camino, qué chula carretera hubo. Son pocas. Pero vamos a ver, voy mostrando un poquito los pueblitos que vamos a pasar. Bueno, Rosana, y aquí pasando el ejido La Fragua sobre la libre, rumbo a Reynosa. O rumbo a China, a Bravo, está el cruce de vías de tren. Recuerden lo que siempre les he dicho, sus intermitentes, bajen tantito los vidrios, sin música, si es de noche apaguen hasta la luz para ver, porque ves que el mendigo no pita. Dice que sí, pero no, este me paré por completo porque mira la luz, pero no. Desconfianza de pasar porque se mira como que era luz de algo. El freno moto cuesta. Pues traten de pararse por completo. Y si no, pues ya le avanza. Porque ves que no pita, me ha pasado y ya me pasó, no pitó, pero por las medidas que siempre tomo, yo lo apagué las luces. Y donde apagué las luces, se iluminó la vía, no me acuerdo si ya les platiqué eso o no, pero eso fue saliendo de González, Tamaulipas. Iba saliendo al cruce de vías y ya me iba a parar. Bajé los vidrios, no escuchaba nada. Y le aflojé tantito al freno, pudo pasar normal. Que las luces, me faltan las luces, apague las luces y quedó que se ilumina la vía y que me paro en seco, pues sí, pero quedé arriba de la vía. Y en eso comenzó a pitar, dije, mendigo, ¿ya para qué pitas? Pues si ya estoy atravesado. Entonces ya lo que hice fue que luego me eché de reversa y ya hubo margen de que él pasara y no nos pasara nada, porque era de o sigue acelerando porque venía retirado, era sigue acelerando, pero por el peso yo sabía que no iba a desarrollar el camión. Y es una joroba, un trepón, un paso a nivel, lo que hay. Dije, no, va para atrás mejor. Es mejor medio metro para atrás que... No, lo voy a decir cuánto miden por precaución o prevención. Voy a decir cuánto miden hacia adelante y a vuelta a rueda. Le dije, no lo voy a librar. Nos echamos para atrás y en eso pasó el tren. Ahí les, creo que tengo el video en TikTok, no recuerdo, lo voy a buscar. Aquí está la entrada a San Juan. Una del béisbol en México. El parque, muy bonito el parque, a un lado de las vías del tren. De juguete, no, de alguna ocasión echamos de vuelta para que lo conozcan, quien no lo conozca. Y quien sí, pues ya sabe lo bonito que se ve. O lo bonito que está. Seguimos avanzando. Esperemos y con esta tranquilidad que vamos, todo el camino. Tienen más camiones atrás. Entonces, vamos a darle.
aquí razona, aquí esta curva es, mucha gente la conoce como la curva del cadete. Yo, uno de los cadetes de Linares se mató, y de hecho hace poco, tiene mucho, cuando comenzaron a quitar las cruces y los mausoleones, así, no recuerdo exactamente cómo se le llama, pero allá, ya están las cruces donde indicaba a la gente que ha fallecido sobre carretera, para recordarlos, comenzaron a quitarlos y la retiraron. Mucha gente estuvo desacuerdo, pero aquí está. Yo ahorita lo que me venía acordando, porque me tocó ver fauna o animales sobre la carretera, es algo muy importante. Ah, está, está muy bonito el video que está manchado. Algo bien importante y que a toda la raza le puede servir, porque a todos nos puede pasar, o a mucha gente nos ha pasado o les ha pasado. Por esta carretera hay mucho venado. Ahorita no es temporada, pero a veces como quiera los ves sobre la carretera, ya sea por la libre y por la pista, siempre los ves. Ahí es cuando se te atraviesan y pues sin querer te lo llevas, igual cuando te atraviesa una vaca o un caballo, pues, todo eso. Entonces, lo que procede, para quien no sepa y para quien sepa, pues que pregunte, que ya lo conoce, tiene el conocimiento. Lo que procede en estos casos es hablarle al seguro y cuidar el animal hasta que el seguro llegue, para que tengan evidencia, porque hay mucho animal carroñero, los coyotes, los perros, los zopilotes, que son aves de rapiña, y los demás son carroñeros, entonces se lo pueden comer y la evidencia se daña. Entonces, cuando te toque algo así, hablas al seguro y te toca esperar a que llegue el seguro y cuidar el animal, que no se lo van a llevar a alguien. Para aprovechar la carne, si quedó medio bueno, porque si lo pasan trailer, está medio perico que quede medio bueno, o que no lo vayan a, se van a estar comiendo los animales salvajes o carroñeros. Les comento, cuando les pase un detalle de ese tipo, hay que cuidar el animal, hablar al seguro y esperar a que llegue. Hay gente que no sabe y se queda con el fregazo. El seguro sí lo paga, respalda, claro, el seguro está contra todos. Si está contra terceros, creo que no. Si está contra todos, sí te lo vale. Entonces, digo, hay gente que piensa que no y pues se queda nomás con el madrazo, o se lo aguanta o paga, ¿no? Si tienes seguro, aprovechalo, porque te lo cubre, pero hay que cuidar al animal que atropellaste para tener la evidencia, porque si no, el seguro se invalida o no aplica, no aplica como eso, y no te lo van a cubrir. Yo, porque todos estamos propensos a que de repente un animal salte enfrente del camión, una vaca se atraviese, una borrega, cualquier tipo de animal. Y mira nomás qué hermosa vista tenemos, a la luna en las espaldas ahorita. Está muy bonito, esto es donde haya chance o margen, voy a hacer lo posible para tomar una foto. Se ve muy bonito. Aquí ya está la entrada a Los Ramones, y toda esta área, les digo, es de mucho venado, igual que rumbo a Cerralbo. Hay muchos ranchos de cinegética, o sea, que son los que cuidan el ganado, o sea, el ganado no, sino los venados. O sea, vamos a parar aquí para tratar de sacar una foto con la luna, porque sea muy, muy fregón. Ay, se preguntaban que por qué no venía a prender la barra. Lo que pasa es que anda falseando el control. Hay que arreglarlo. Traté de conseguir otro. Se va en varias veces que lo arreglo. Por el, es que muy, o sea, el movimiento, la vibración, con el tiempo van aflojando los carnecitos o los cables. Entonces, hay que buscar la manera de ponerlo directo o algo para que ya no falle, porque ahí se vuelve a apagar. Está calando ya. Me gusta mucho tirar la barra funcionando. Precaución. El reglamento lo dice. Ya se vuelve a apagar. Así viene esta recta jalando. Pero pues me gusta que se va la barra, porque pues es el distintivo.
Aquí este pueblito, repito, se llama La Morita. Está pues de noche, no se aprecia mucho, pero aquí lo vamos pasando. Recuerden, cuando están las señalizaciones de cruz escolar, bajen su velocidad porque se pueden meter en problemas. Ahorita es muy de madrugada, no hay nadie, ni un alma. No, hablando de almas, déjenles platico hace ratito lo que me pasó. Me dejó desconcertado, pero ignoré y hice caso omiso. Una liebre. Me arranqué de la pensión y más adelantito me tocó ver ese un bulto blanco. Era blanco con rojo y ignoré. Puede ser cualquier cosa. Pero a como me acercando me empezó a dar un poco de miedo y ya, caray, esto no está normal. Era prácticamente, no volteó, y qué bueno que no volteó, pero era prácticamente una anciana o un anciano, muy jorobado, con una blusa blanca, un paño rojo en la cabeza, y se miraba como una falda negra. Lo vi desde que pasé y ya no quise prender los reverseros. Al principio le dije, no, mejor sí, y los prendí, pero por los reverseros no vi nada, mejor seguí mi camino. Hice como que no había visto nada, pero me saqué un susto. También pues eran las 3 de la mañana y así no, 3 y media. Pero no gajes. Gajes de lo que hice. A ver si quieren que se haga una sección así de historias de la raza, háganmelo saber y hacemos un grupo de Telegram para que la misma raza comparta sus historias y aquí se las platicamos. Yo soy muy poco para las historias así de algo de terror, pero también soy muy, ¿cómo se dice? Para que se desconecte el teléfono. Estoy miedo, vamos, para ese tipo de cosas, pero también soy muy curioso a la vez. Y si me comienzan a platicar algo, prefiero terminar de escucharlo, que después ande con esa incertidumbre a quedarme con la duda de qué pasó. Hace poco, no tiene mucho, ¿qué será? Unos 15 días. Y fue antes de bajar de descanso. Me comenté un convoy, saludito para él. César Cruz. Comenta, nos topamos en la Sierra de Victoria. Yo iba bajando, él iba subiendo. Y permíteme que le ponga el teléfono acá. Ahí está, para poder ir manejando y platicándoles. Digo, yo iba bajando la Sierra de Victoria, ahí a altura de las cruces, de las capillas. Y él iba subiendo a esa misma altura, pero yo iba bajando vacío y él iba subiendo cargado. O sea, él iba vuelta a rueda. Y yo bajé pues a una velocidad moderada. Y íbamos platicando pero por WhatsApp, antes de poder hablar por el CIVI, y se pierde la conexión, sí, seguimos hablando por WhatsApp, pero también se pierde la señal. Y en ese último audio que me mandó, que no podía escuchar en ese momento porque no había señal y no se quería descargar, me platicó algo, que se lo voy a platicar. Y por cosas de decir, no lo escuché y ya se me pasó. Y luego me lo platicó en persona y, canijo, estaba más canijo en persona. Y me dice, oye, dice que te tope, dice, tú pasaste primero por las cruces, por las capillas, las cruces. Y digo, sí. Digo, ¿por qué? Dice, ¿no viste a la señora de vestido azul que estaba ahí? Y la señora, ¿cómo ve? Sí, una señora, una muchacha, sí. Estaba parada, dice, en la curva, de vestido azul, descalza, y estaba sobre la... Ay, me disculpa, y se mueve mucho el teléfono, para que la llevo a la base para poder... Dependiendo que haga. Dice, estaba parada sobre la raya blanca, y se iba vuelta a rueda, hace la curva, y su curva hacia la derecha, dice. Entonces, me tuve que abrir porque yo le miré las intenciones, dice, de no moverse de donde estaba. Dice,
abro un tiro para sacarle vuelta, y no iba subiendo nadie. Y sí, él sí veníamos, yo venía bajando casi solo y él también iba subiendo solo, o sea, no, no había nada. Y me dice, estaba parada sobre la raya blanca, entonces lo que hago es que la comienzo a sacarle la vuelta, porque vi que no tenía intenciones de moverse. Y dije, a lo mejor alguien que va subiendo o bajando, dice, pero la vi descalza, que vamos pasando delante de los arreos, ya no se las alcancé, ¿vale? Bueno, es un cruce de carretera, no hay nada aquí en este cruce, ahí en ese cruce, el pueblo está para allá. Entonces, me dice, le comienzo a sacar la vuelta, dice, pero yo, dice, pues no, yo lo vi como una persona normal. Dice, como le voy sacando la vuelta, dice, la voy viendo sobre el cofre, sobre el vidrio, acomodada, como la voy pasando. Dice, y siempre se me quedó viendo a los ojos. Así dice, literalmente, fijamente a los ojos, como yo le iba rebasando, como yo le iba pasando, directo a los ojos. Termino de pasarla, ¿sí? Y para revisar, o sea, asegurarse que sí le había terminado de pasar, sacando los reverseros, dice, y por el espejo la veo que ya la pasé, pero me está viendo directamente a los ojos, dice, sí me dio escalofríos, o sí me puso la piel caliente, pero tranquila. Dice, en ese momento no capté las cosas, no le puse cuidado, no me pareció algo fuera del lugar, de lo normal. Dice, ya más arriba, siguió trepando, y dice, más arriba, se me puse a pensar dónde lo había visto, y es enfrente de donde está la capilla de la Santísima. Se pasa y se pasa con todo respeto, todo su debido respeto, igual que con todos. Y es donde me entra la duda, la modificación. Y por eso te preguntaba, dice, en el lado, que lo habías visto cuando bajaste, digo, no, y fue cuestión de medio minuto en lo que yo pasé por ahí y él subió. Yo no vi nada. Yo bajé, pues obviamente llevas a luces altas, no viene nadie, y llevas tu vista periférica, porque siempre llevas tu vista periférica funcionando. Yo no vi nada, aquí dijera yo, ay, esto, no, pasé normal. Se va a decir, en los medio minuto que dice que yo pasé por ahí, la vi. Y ya después, agarré la onda de que estaba medio frente de la capilla. Llega, le platica a su primo, otro convoy, y a él, uno de otra línea, que vamos a omitir nombres, le había platicado exactamente la misma historia, en el mismo lugar, con la misma persona, en ese mismo vestido, al cual le pasó al convoy, ¿cuál le pasó a esa persona? Dije, no, hombre, que no le hagas, dije, yo había cargado para Morelia, y yo en la tarde tenía que pasar por ahí, en la noche prácticamente. Dije, no, compadre, ¿para qué me decías? Dije, ahora voy a pasar y no voy a querer pasar con los ojos cerrados. Y lo que hice fue que puse el teléfono de la madre, dije, por si llega a pasar algo, te ha documentado. Gracias a Dios no pasó nada. Creo que me hubiera dado un infarto, no sé, pero si a alguien más le ha pasado en ese tramo, subiendo de Ciudad Victoria rumbo a Comabe, y no lo puedes confirmar, esa persona, sin conocerse, sin nada, las historias consiguieron tal cual, y me pusieron a pensar. Si alguien más tiene una historia así que la quiera compartir, tienen algún un grupo de Telegram, que es donde me imagino que podemos estar en contacto, y ahí me lo platican. Ya más de rato que edite el video, hago el grupo y también se los pongo ahí para que se puedan acceder o algo. Pero eso me pasó hace rato y sí me sacó de contexto tantito, pero dije, qué raro. Y fue cuando ya me llamó la atención, ahí empezó ya. Me llamó la atención y me empezó a un poco asustar para ese tipo de cosas. No. Pero a pesar de eso, me gusta mucho y me gusta.
gusta más manejar de noche que de día, a pesar de todo ese tipo de cosas. Igual, recuerden también cuando se paran, no puedo decir, se lo comenten, ¿no? Se paran en la orilla de la carretera, al baño, quieren dormir, y lastimosamente a veces cuando se descomponen, tratar de no obstruir ninguna cruz que esté viendo hacia la carretera. Cuenta la leyenda que así como no debe de traer el asiento del copiloto vacío para que no se suba ninguna entidad, no te debes de parar enfrente de las cruces que están viendo hacia la carretera, porque te van a hacer que te muevas. No te van a dejar dormir, no te van a dejar estar ahí y te van a hacer que te muevas. Entonces digo, siempre tenganlo en cuenta. Si no me creen, pregúntale a los de la vieja escuela, que es algo, un gato blanco. ¿Qué cosa? Yo les digo, los de la vieja escuela, es algo mío, es algo que la vieja escuela siempre lo ha dicho. Y son reglas de oro que siempre están ahí. Entonces, ahí sigo platicando, ahí sigo contando el camino. Y bueno, dejando a un lado las historias de poco, te ponen a pensar y tal vez de cosas del más allá y todo, ya se alcanza a ver lo que viene siendo China, Nuevo León. Y venimos pasando por lo que es, hoy ya no se vio, venimos pasando por lo que es la presa. Sacándole la vuelta a la presa. Bueno, no vamos sacando la vuelta, sino andamos por el bordo y vamos a pasar por este puente que yo siempre lo he visto así. Es un puente viejo. Imagino que antes sí se utilizaba. Pero de aquí a allá se alcanza a ver la cortina. Ya para llegar a lo que es el China Nuevo León y la presa del Cuchillo, donde están construyendo un acueducto en tiempo récord para suministrar más agua a la zona metropolitana. Ya venimos entrando a China Nuevo León, vamos a bajar velocidad porque puede estar Federico por ahí. Como que para andar dando por las copas del café a estas horas, como que no. Entonces aquí pasamos calmado. Velocidad normal, hay que seguir bajando la velocidad, vengo un borracho. Bienvenidos a China Nuevo León. Está un restaurante atrás, cachambito o algo así. Está ahí abierto. El cafecito para almorzar. Depende que se ofrezca. Ahí está. Esa es China y Terán por ahí, o le das por acá y vas para General Bravo o Reynosa. Entonces vamos para con rumbo de Reynosa. Hay muchos mosquitos y el virus ya nos está enunciando. Bueno, parte del show, pues lo limpiamos para que se vuelva a ensuciar. Dale, y ahorita les muestro porque por aquí por este tramito pues no hay nada. Hasta ahorita me voy a trabajar tempranito. Aquí se junta lo que es de aquí viene el centro de China y por donde veníamos por el Libre Mendito. En otro video les muestro cómo pasar por China rumbo General Terán, rumbo Monte Morelos, para ir a salir a la carretera nacional. No está difícil, pero es útil saberlo porque no toda la gente lo sabe. Y pues, te puedes equivocar y puedes arrancar cables, entonces no te da chance de que pase por ahí. Entonces ya tengo que pasar por ahí, les grabo para que lo conozcan el tramo. Salimos y le damos hasta Bravo, que les muestro bien Bravo. De un coleguita descompuesto y tiene sus reflejantes. Nos paráramos, pero basta. No hay confianza en estas horas. Y el amigo me dijo que estaba dormido también, no podemos espantar si estaba dormido. Entonces vamos a seguirle avanzando. Si nos paramos con toda confianza, pues si de perdido lo hubiéramos visto, pero lo vamos a... De repente se espanta, o a lo mejor le seguimos. Y bueno, Rosana, aquí está la entrada a General Bravo.
a que para no se otra vez a hipervivir porque viene todo lleno de mosquitos y se deje manchar. Están los arcos. Bienvenidos a General Bravo Nuevo León. Ya les muestro dónde está la salidita. Bueno, Rosa, y a quien José Bravo o a quien no, por este pueblito literalmente pasa uno por la plaza. De broma uno dice, no, pues te pasas hasta por la plaza cuando se equivoca uno y se mete a los pueblitos de las rancherías de las ciudades. Y aquí pasas la plaza principal y la iglesia. Vamos por la iglesia y nos persignamos con respeto. La plaza. Persignamos. Sacamos la vuelta al colegio este que está en el Oxxo, el cabezazo. La vuelta. Aquí adelantito está la salida. Bueno, miren, pasando la gasolinera esta, que está aquí en el treponcito, aquí hace una joroba, como es un trepón, comienza uno a descender, y al pasar este puente, o estos muros de contención, donde está el letrero de 40 km por hora, aquí nos vamos a salir antes de llegar al otro arco. Y por aquí nos incorporamos a la lateral de la caseta de General Bravo. Porque por aquí nos mandan. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante para allá, lo que pasa es que se reduce a una carreterita vaivén. Que o sea, en carro está media incómoda. En trailer normal está incómoda. Y en full no se imaginan el dolor de cabeza que es, porque a pesar de que está muy reducida, no es a la altura de la vaquita, les digo, está muy reducida y permítanme, que nadie, tampoco, aquí nos abrimos bien, no se equivoquen de cambio. Nos abrimos bien y libra sin problemas el poste. Cuidado del trailer bajita, pero digo, está muy, muy complicado. O sea, está nuevo de cabeza, tiene muchos bandazos hacia la cuneta, está en alto, es una carreterita que está sobre a bordo. Entonces, si se te baja, te vas a echar maromas. Entonces, mejor por aquí por dentro. Agarramos la lateral de Bravo, a veces no, a veces sí agarramos toda la pista. Pero pues por la pista y por la libre se hace el mismo tiempo. La diferencia es que por la libre pues va por rancherías, por tiendas, por lugares donde poder comer, y por la pista no hay nada. Más que en la caseta. En las casetas hay Oxxos, pero pues por aquí. Entonces, sigue avanzando y te lo muestro adelantito. Por aquí te incorporas hacia la pista. Y de la pista te incorporas a la libre. Bueno, aquí en Bravo, al salirse igual el incorporas están las letras de General Bravo. Que es la micro. Está una camioneta, vamos a hacer como que no la vimos. Vamos a salir por aquí. Y recuerden que también está muy reducido. Se abre uno todo lo posible para poder dar vuelta aquí. Aquí adelantito. Pega uno lo más que se pueda pegar hacia la orilla, no caerse al canalito del agua. Y por ahí libra. Pasa con una exactitud, pero bueno. Y aquí salimos a lo que siendo la caseta de General Bravo. Esta fue como salir a la libre y como digo de la libre a la pista. Pero aquí le vamos a dar hasta la vaquita, hasta el primer retén, y luego en el 30 hasta el otro, y así sucesivamente hasta llegar a progreso. Se los voy mostrando. Y aquí en esta caseta, pues mucha raza igual, se para a dormir.
son los conos porque a veces está los de inmigración, o sea, igual que te puerta. Yo aquí siempre hay mucha raza y hay seguridad. De hecho, tecladito está en las patrullas, a veces alcanza a ver, está cansando el estrobo. Están las patrullas, aquí está seguro para dormir. Y bueno, Rosana, ya venimos aquí. Acabo de pasar el 30, ya pasé el retén de los ministeriales, el de los soldados, de la guardia. Yo pasé el de migración de las artes de aquí. El 30, que es el último en el que está ahí en el 30, ya. Para agarrar lo que es el libramiento de aquí de Reynosa y ya amaneció. Era lo que se esperaba. Amaneciera si no iba a haber que pararnos ahí algún retén para hacer tiempo, pero ya empezó a amanecer. Ya podemos entrar con un poquito más de confianza. Igual aquí ya son. Ya van a ser las 7. Aquí es un poquito más tarde. Y bueno, Rosana, ya casi andamos arribando ya. Ya casi andamos arribando aquí a Nuevo Progreso. Está que sí. Estamos todos solecito de frente. Y los lentes se me quebraron, hay que conseguir otro. Porque sí que hace falta. Bueno, en esta altura, hay que levantar el asiento para poder ver a vos. A esta altura el solecito te pega, pero sabroso. Bueno, les quedo grabando ahorita. Que de plano no se ve mucho. Yo lo miro otra vez todo duro. Todo es que me paro limpiarlo y se vuelve un cuachado. De la fila para la aduana y anda quitando las lonas y abarrarlas. Este le dirá ahorita, te abajo más mucho con los papeles. Y bueno, Rosana, esa fue la manera en que salimos desde la casa hasta que llegamos aquí a la frontera de Nuevo Progreso en la aduana de Las Flores. Hasta ahí les pude grabar el camino para entrar a la fila, a la aduana, por seguridad y por todo. Entonces, pero y se han entendido en la plática. Tuviste un video más que nada de plática. Ya los próximos los vuelvo a subir para que sigan aprendiendo cosas. O sea, hubo aprendizaje, porque hubo cosas que les dije que tal vez que no sabía o así. Espero les haya servido. Y ahorita llegué, me tocó, no, o sea, fue el traje por el camión, vine para el hotel, me acosté a dormir y me voy levantando.
Y como les digo, Rosana, el circuito completo y parejo para todos. Yo anterior le mandé saludos a casi todos. Vamos a esperar que se comunicen dentro de los saludos y lo volvemos a mandar aquí, pues, sí, con todo gusto. Muchas gracias por la apoyo, Rosa. Estamos en pendiente de eso. Espero les guste este video. El próximo video va a ser de lo que les había comentado del aire y el otro no creo que quiera, pero también se lo sube. Espero que sí. Ánimo, Rosa. Gracias por suscribirse, gracias por compartir, gracias por todo el apoyo que se nos brinda. Estamos en pendiente de eso.